Anem a retirar ja esta tela, perquè tenim l'equip de la província, però no, vaig a dir l'equip de la comunitat, eh? Així que anem a retirar la tela que cobrís. Que tornen a casa, a l'estadi de la ceràmica. Bueno, buenas tardes, buenas para todos. Para mí es una gran satisfacción el poder haber hacer esta presentación de esta mágica presentación a este mágico y gran jugador y gran persona como es Santi Cazorla, en que yo espero que los últimos años deportivos suyos como futbolista los vivamos en el Villarreal. Espero que sean muchos, muchos años. Para él, que Villarreal ha sido su casa, ha estado unos años fuera, ha disfrutado de lo que es el gran triunfo internacional futbolísticamente. Yo creo que para mí, yo realmente me he emocionado, yo espero que él también se ha emocionado. Todos estamos emocionados de este retorno, de este grandísimo, vuelvo a decir, este grandísimo jugador, pero grandísima persona, el que lo vamos a tener aquí, espero que muchos años. Darle un fuerte abrazo, una gran aplauso, darle la bienvenida y espero y que nos hable él de lo que representa su vuelta ahí, de mucho sacrificio, muchos días su familia, toda su gente allegada lo ha estado sufriendo con él y él ha sido, tiene un par de huevos porque es el que con las lesiones tan graves que ha tenido ha sido capaz de recuperarse y va a llegar a su gran nivel que ha estado aquí en el Estadio de la Cerámica. Antes se llamaba de otro nombre, pero ahora se llama Estadio de la Cerámica. Así que bienvenido, muchas gracias al mago, a ti y a toda la afición que te queremos, Santi. Bueno,
Un momento un poco difícil de explicar después de tanto tiempo, pero lo primero de todo, muchísimas gracias por haber venido. Tengo que decir que después de estos 2 años de sufrimiento, ya solo por esto ha merecido la pena todo lo que he pasado. Así que muchas gracias. Voy a intentar volver a mi mejor nivel. No sé si lo podré lograr, pero voy a hacer todo lo posible para ello. Pero lo que sí os puedo prometer es que cada minuto que ponga esta camiseta, voy a dar todo por ella. Eso os lo puedo prometer ya. Enhorabuena, Santi. Es maravilloso poder recibirte de nuevo aquí en el estadio, junto a la afición, tu afición. Recibido el calor de ellos y bueno, te hemos visto ya algunos partidos esta pretemporada con tus compañeros. ¿Cómo estás viendo al equipo y cómo te estás integrando tú con ellos? Bien, bien, tenemos un gran equipo, ¿no? Está claro que tenemos cosas que mejorar. Para eso está la pretemporada, como ya ha dicho el míster en muchas ocasiones. Está claro que cuantos mejores resultados tengamos es mejor, pero a día de hoy lo que cuenta es coger bien la forma y llegar de la mejor manera al primer partido. Yo creo que llegamos con las mejores garantías y tenemos mucho margen de mejora. La adaptación ha sido muy, muy sencilla porque al final me han acogido como uno más, como siempre han hecho. Y en mi caso yo espero aportar todo lo que pueda, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Tú eres un futbolista, una persona de marcarte retos importantes. Sin duda el más importante seguramente ha sido recuperarte esa constancia después de 2 años duros. Para esta temporada, ¿qué metas podemos marcarnos? La afición quiere ganar todos los títulos, todos. Pero así tiene que ser. Eso es. Bueno, yo creo que el reto es cada año mejorar, ¿no? Está claro que el objetivo del club es hacer cosas grandes, somos conscientes de ellos el cuerpo técnico y la plantilla. Ojalá podamos conseguirlo. Yo creo que las temporadas anteriores han sido muy buenas, pero cada año queremos superarnos, ¿no? Intentaremos llegar lo más lejos posible en las 3 competiciones y ojalá lograr el título tan deseado por todos, ¿no?